Bueno, vamos con el último caso de la Universidad Militar en Nueva Granada. Profesor doctor Daniel Valencia Moreno y el fellow doctor Ferney Africano. Doctor Valencia es especialista en gastroenterología, endoscopia avanzada, endosonografía del Centro Mundial de Entrenamiento de la Clínica Reina Sofía. Labora actualmente en el Hospital Militar Central, es epidemiólogo y tiene además título en gerencia en salud. Y el doctor Ferney Africano es médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander, especialista en medicina interna de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y es fellow de segundo año de la Universidad Militar. Van a presentar su caso clínico, giro mortal, abordando urgencia endoscópica del vólvulo gástrico. Bienvenidos. Bien, buenas tardes para todos. Vamos a continuar con el caso pesadilla. Nuestro caso lo titulamos Giro mortal abordando urgencia endoscópica del vólvulo gástrico. Quien les habla, Ferney Africano, fellow de segundo año de la Universidad Militar, en compañía y tutoría del doctor Daniel Valencia. El primer caso que vamos a mostrar es un paciente de 87 años, masculino, es un mayor retirado de las Fuerzas Armadas y venía con un dolor abdominal de 4 días de evolución. De estos 4 días, inicialmente ha sido en forma progresiva hasta llegar a 8 sobre 10 de la escala análoga, y inicialmente se ubicaba en forma difusa y luego se ubicó hacia la parte de epigastrio. Eso se acompañó en lo de emesis de contenido alimentario los últimos 2 días, más o menos moderada cantidad, y una ausencia de deposiciones diarias cuando el paciente venía teniendo un hábito de deposiciones completamente normal. Como antecedente, llamaba la atención una falla cardíaca, fracción de eyección reducida, enfermedad de Alzheimer, hipertensión arterial, un CV de próstata que venía en remisión según la última nota de oncología, de quirúrgicos una neurografía inguinal izquierda y una prostatectomía radical pues, secundaria al tratamiento del cáncer de próstata. La funcionalidad del paciente estaba comprometida, venía con un Bartel de 30 sobre 100 y un Karnofsky de 40. En la revisión por sistema llamaba la atención que el paciente presentaba disfagia para sólido de más o menos unos 4 a 5 meses de evolución, no había sido estudiada. Y el examen físico lo único que llamaba la atención era que el paciente venía con un abdomen distendido. Por el grupo de urgencia se realiza una bioquímica sanguínea que se encontraba normal y una radiografía abdomen que no presentaba alteraciones. Se indica un paso de una sonda nasogástrica en urgencias, la cual posterior a unos 5 o 6 intentos no fue posible avanzar más allá de 30 centímetros y tampoco tuvo retorno. Se valora por el grupo de cirugía general y el grupo de cirugía general indica una toma de un TAP de abdomen que contrastado y una endoscopia. El TAP de abdomen muestra dos imágenes que parecen ser esféricas que se encuentran con harto contenido en su interior que pertenecen a lo que va a ser el estómago. En la parte central, intentando imaginarse, se encuentra como tal el vaso y si nosotros seguimos avanzando en el siguiente corte, vemos cómo las estructuras empiezan a dirigirse hacia la porción, la parte derecha del abdomen y como vemos acá la parte del páncreas, vemos los vasos acompañantes intentando hacer este remolinamiento. En el corte coronal vemos la cámara gástrica totalmente dilatada y empieza aquí a insinuarse lo que va a ser el bulbo. Y en los siguientes cortes de seguimiento lo que vamos a ver es la imaginación del vaso y vemos acá, siguiendo lo que habíamos visto del bulbo duodenal, cómo llega a unirse con el antro. La pregunta es cómo llegó el antro a llegar a esa parte. Si esto de acá es la unión esofagogástrica, la única parte que pudo haber pasado fue que el estómago se haya girado totalmente para llegar hasta la parte superior, que es lo que apreciamos en esa imagen. Entonces, el grupo de radiología muy acuciosamente hace el diagnóstico de un posible vólvulo gástrico, se comunica con los cirujanos y los cirujanos llaman a este fellow que se encontraba de turno. En mi vida había visto un vólvulo, ¿sí? Era un fin de semana, estaba solo. El personal de gastro generalmente no estaba, el que nos acompaña en enfermería, y uno de fellow, ¿qué hace? Lo que generalmente sabiamente sabía hacer, llamar al profe. El profe inmediatamente me dice, váyala pasando a la sala, ¿sí? Cuando un profe le dice a uno eso, es básicamente porque la tiene clara y el que no la tiene clara es el fellow. Y entonces, ¿qué hace el fellow? Lo que uno siempre hace, vaya y busque rápido porque el profe va a llegar a preguntar, ¿cierto? Entonces, revisando, el vólvulo fue inicialmente descrito por Berti en 1866 como un hallazgo de una autopsia.
se caracteriza por ser una emergencia por una rotación anormal del estómago en un giro generalmente que es de más de 180 grados a lo largo de su eje corto o el eje largo, con una obstrucción gástrica completa, con isquemia y necrosis. La prevalencia se desconoce porque no hay estudios que nos muestren como esa cantidad de casos exactos. Y la clasificación la vamos a hacer en tres componentes: uno, etiológico; otro, mirando la presentación de los síntomas en temporalidad; y el otro, dependiendo del eje de torsión. ¿Y cómo es eso del eje de torsión? Puede ser órgano axial, y si ustedes ven en esta gráfica, esta es la curvatura menor, la curvatura mayor, si trazamos una línea en la mitad de ellas, ese es el eje largo. La rotación se hace de esa forma y queda la curvatura mayor arriba y la curvatura menor en la parte inferior, con una unión esofagogástrica posterior a ellas. Esta es la más frecuente, hasta un 60% de los casos. La etiología generalmente es primaria y es por falla de los ligamentos de sostén gástricos, y generalmente se produce en adultos mayores. El mesentero axial hace el giro en esta parte que es el eje corto, entonces termina lo que es el antro con la unión del bulbo en la parte superior y la unión esofagogástrica hacia la parte inferior. Este pertenece a un tercio de los casos. La etiología generalmente secundaria es por un defecto o una hernia diafragmática y es más frecuente en los adultos jóvenes o en niños. En la temporalidad no hay una tiempo de días o semanas que nos pueda decir cuánto para poderlo diferenciar entre agudo y crónico, más es por la forma de presentación, en que si se trata de un caso agudo o la sintomatología que venga desde tiempo atrás. En la parte aguda se ha escrito siempre la triada de Bouchard, que tiene que ver con dolor epigástrico intenso, que haya arcadas sin vómitos y la imposibilidad para avanzar una sonda nasogástrica. En la parte crónica pueden ser síntomas no específicos como la plenitud precoz, una disfagia o la distensión abdominal postprandial. En las ayudas diagnósticas cabe destacar la radiografía abdomen. En la radiografía abdomen vamos a ver una burbuja de gas esférica, puede ser en el tórax o en el abdomen superior, y el TAP de abdomen termina siendo el gold estándar, ya que nos permite ver la relación del estómago con las demás estructuras. Retomando nuestro caso, pues ya habíamos hecho lo que tocaba hacer, que era una sonda nasogástrica, con la cual fue fallida y no se pudo hacer la descompresión del estómago. Lo siguiente era hacerle una endoscopia con un fin, mirar cómo se encuentra la mucosa. Si la mucosa era normal, podríamos intentar hacer una reducción endoscópica, o si había presencia de isquemia, muy posiblemente terminaría el manejo quirúrgico. Esta es la endoscopia. Entonces, como decía Ferney, entramos a endoscopia. Obviamente un estómago lleno con bastante líquido de retención que pues se aspiró, hasta lograr pues más o menos una visualización de mejor de la mucosa para determinar si había isquemia o no, que eso pues depende del manejo. Y pues como vemos aquí esta imagen, realmente se ve completamente alterada la morfología, y pues es lo que nos ayuda a reforzar obviamente el diagnóstico y tratar de dar un tratamiento. Digamos que esa es la ventaja de la endoscopia en estos casos, que pues tiene opción diagnóstica y terapéutica. Entonces se logró avanzar a la segunda porción, que es pues lo que está escrito, y se hace la maniobra de reducción de asa, del asa alfa que hacemos usualmente en colonoscopia, y con esa maniobra pues se logró reducir el vólvulos. Y pues ahí vemos ya el píloro y una anatomía un poco más normal. Listo, entonces continuando con el caso, vamos a ver que se pudo hacer una devolvulación exitosa. El siguiente pregunta a resolver es qué vamos a hacer con el estómago. Hay que fijarlo según lo recomendado, y lo recomendado es porque si lo dejamos sin fijar, el paciente puede tener un riesgo de devolvulación cercano entre el 30 al 50%. Para eso hay que responder la siguiente pregunta: si el paciente tiene una adecuada vía oral. Y hay que acordarnos que cuando el paciente había llegado antes al ingreso, había presentado disfagia, la cual se empeoró en su estado clínico, y en la valoración integral por fonoaudiología y con una cine de ilusión se confirma que el paciente tiene una disfagia para las tres consistencias severa, y dado que tiene una discapacidad funcional, se decidió por hacerle una gastrostomía a este paciente.
Vamos a ver el siguiente caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 73 años, un teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas. Viene con dolor abdominal de un día de evolución, una intensidad de 5 sobre 10, sin ningún otro síntoma acompañante y se ubica en forma infusa en todo el abdomen. Como antecedente, tenía hepatológicos hipotiroidismo, una hernia hiatal que se había sido corregida con una funduplicatura en el 2021, con una funcionalidad conservada y al examen físico sin hallazgos. En la evaluación del grupo de urgencias, no consideraron ingreso a este paciente y le generaron egreso. El paciente reingresa al siguiente día con un dolor abdominal que empeora en su intensidad, volviéndose a 10 sobre 10, ubicado en esta ocasión en epigastrio, irradiado hacia la región del tórax anterior, retroesternal, acompañado de emesis biliar, más o menos de moderada cantidad, y en la bioquímica de ingreso pues solamente presentaba leucocitosis con una radiografía de abdomen y una eco de abdomen sin ningún hallazgo. Se valora por el grupo de cirugía general, indica la realización de una endoscopia para su estudio y esta es la imagen de la endoscopia que tenemos. Entonces, como vemos, digamos que la presentación de este caso fue diferente, se determinó pues y se conoció el caso por solicitud de la endoscopia, los hallazgos endoscópicos iniciales, pues una hernia hiatal con una esofagitis grado C y un estómago lleno. El paciente obviamente estaba despierto, con arcadas, había estado vomitando persistentemente, entonces se trató de aspirar y había material sólido que impidió pues, digamos, lograr evacuar todo ese contenido y pues se determinó por el riesgo de broncoaspiración salir y pues hacer un manejo adicional con sonda nasogástrica y estudios adicionales para determinar el caso inicialmente como un contexto de un síndrome pilórico. Se le indicó el paso de una sonda nasogástrica de este paciente, tenía persistencia del drenaje biliar según lo indicado por el grupo de hospitalización. Se ordena realizarle una radiografía de vías digestivas y un TAT de abdomen. Esta es la imagen de las vías digestivas, traigo esta imagen inicial para mostrarles cómo avanza el medio de contraste por, hasta llegar a la cámara gástrica, pero en esta imagen tengo que no hay avance del medio de contraste hacia la parte intestinal y si ustedes se dan de cuenta, el estómago termina llenándose es hacia la parte izquierda, lo cual no debería de pasar, generalmente se termina llenando como estaba aquí inicialmente, pero él termina llenándose hacia la parte izquierda y no avanza más el contraste. La tomografía abdomen, lastimosamente, con el medio de contraste que se le pasó, hizo un artefacto de imagen que nos impide ver el resto de las estructuras adyacentes, pero sí nos permite diferenciar que no tenemos medio de contraste tampoco a nivel intestinal, todo está retenido en el estómago. Bueno, con esto, en el cuarto día, el paciente cambia su drenaje biliar hacia un drenaje oscuro que se interpreta por el grupo de hospitalización como si se tratara de un vómito en cucho de café y nuevamente nos piden realizarle una endoscopia. Y esta es la segunda endoscopia realizada a los dos días. Entonces, como vemos, pues una endoscopia con una opacidad y un color oscuro en la mucosa que se trató de lavar, se trató de desprender, pero no desprendía, pues inicialmente se consideró obviamente con las otras imágenes que fuera solo el medio de contraste, pero pues ante la duda realmente de si estaba empezando a hacer isquemia y que no teníamos un diagnóstico claro, porque desafortunadamente en este caso, como vemos a diferencia del primero, pues las imágenes diagnósticas no nos ayudaban a determinar como tal el volvulus y pues se continuó, digamos, la observación del paciente. Aquí había algo que no nos estaba cuadrando, que no me estaba cuadrando en la parte de evolución de este paciente. Tengo una imagen de unas vías digestivas que me está mostrando que pues no avanza el medio de contraste, pero se está llenando el estómago hacia el otro lado. El TAT de abdomen no nos funcionó y pues la verdad que no más nos preocupaba a nosotros es que esta imagen se tratara de una isquemia, de isquemia gástrica. Por tanto, nuevamente, pues ahí comento con el caso con mi profe y él, en últimas quedamos en que de verdad podría tratarse de un volvulus gástrico porque si el estómago está girado hacia atrás y en dos días la mucosa se pone isquémica, muy probablemente se trate de esta situación. ¿Qué hicimos? Ya pues analizando el caso, habíamos hecho lo que tocaba hacer, las imágenes, habíamos hecho la endoscopia para mirar la viabilidad de la mucosa y pues la mucosa estaba completamente isquémica. Bajo la sospecha de esto, nos comunicamos con el grupo de cirugía
y con el grupo de cirugía hacen una siguiente valoración. Para ese momento el paciente empieza a tener un deterioro clínico importante, empieza a tener fiebre, aumento de reactantes de fase aguda con anemia láctica, leucocitosis, aumento de PCR. Se le hace una nueva radiografía abdomen que no tiene ningún tipo de alteraciones, pero sí en la valoración de cirugía general el paciente ya tenía abdomen agudo, lo terminan pasando a cirugía y termina en una gastrectomía, y en la descripción de cirugía nos comentan que sí se trataba de un vólvulos gástrico. Esto es para comentar el estadiaje que puede llegar a tener un vólvulos gástrico. Es una descripción que se hizo en el 78, donde empezamos por un estadio 1, donde el vólvulos gástrico puede ser intermitente y se reduce en forma espontánea, o hasta la peor situación del tipo el estadio 4, donde hay una estrangulación con perforación. Nuestro paciente en este caso tenía un estadio 3B, donde había aparecido la obstrucción, que no mejoró con la succión, y eso llevó a la isquemia y termina en una cirugía emergente. El caso clínico número 3 que vamos a presentar es un masculino de 83 años, un sargento mayor retirado. Viene con un dolor abdominal de 3 días de evolución, progresivo hasta alcanzar 10 sobre 10 en la escala análoga, se ubica en epigastrio, se acompaña de hemesis biliar el primer día, moderada cantidad, y como antecedente llamaba la atención que era hipertenso, una funcionabilidad de un Bartel de 80 sobre 100, y al examen físico mostraba un abdomen distendido. Se le hace una radiografía de abdomen que muestra niveles, y bajo la sospecha de que se tratase de una obstrucción intestinal, se termina haciendo el paso de una sonda nasogástrica por el grupo de urgencias. Hay un retorno fecal en la sonda y pues eso apoyaría muchísimo más de que se tratase de una obstrucción intestinal. Se complementa el estudio con un TAT de abdomen y el TAT de abdomen nos muestra el siguiente hallazgo. Una cámara gástrica muy dilatada con alto contenido en su interior, y empieza a aparecer esta imagen de acá que llega a tratarse de unir con esto de acá, ¿sí? Y esto de acá es el bulbo duodenal. Como el paciente ya tenía sonda, ¿verdad? Este puntito blanco que aparece acá pertenece como tal al esófago, y estamos viendo que está pasando por debajo de esa unión entre el bulbo y el antro. Ay, perdón. Ay, me pasó. Ahí lo siento. Listo. Acá lo que vemos es la distensión de la cámara gástrica. Corre todas las estructuras hacia la parte derecha, este es el vaso y acá están los grandes vasos dilatándose hacia la derecha, y si ustedes observan, aquí está la unión nuevamente, la unión esofagogástrica, y la sonda está tratando de llegar, y este de acá también pertenece a la sonda. La única forma para que el estómago haga esto y termine pasando por detrás es que precisamente se haya rotado en esta posición, ¿cierto? Acá vemos en la parte sagital cómo viene la sonda pasando hacia la unión, llegando a la cámara gástrica, y esto que está acá pertenecería como tal al bulbo duodenal. Este paciente con este TAT de abdomen, nuevamente el grupo de radiología le comenta hacia el grupo de cirugía, quien nos dice: venga, ya hemos tenido otros casitos precisos, así como cuando a uno le llega y que nunca le habían llegado, pues hágale de una vez la endoscopia, ¿cierto? Entonces ahí nos mandan otra vez y le volvimos a hacer la endoscopia. Sí, entonces ese es parte, digamos, lo interesante, que de verdad cuando los profes le dicen a uno que un caso difícil nunca llega solo, pues aquí tuvimos 3 en un año y yo llevaba 5 años sin ver ni siquiera el primero. Hicimos la endoscopia y claramente tenía cambios isquémicos severos que pues obviamente no permitían continuar con el procedimiento, y pues se pasó a cirugía inmediatamente. Ahí le comentamos nuevamente el caso al grupo de cirugía, le dijimos: venga, ya vemos otra vez el caso, el paciente en su momento tenía leucocitosis, falla renal aguda, se valora con ellos ya nuevamente con nuestro reporte de la isquemia gástrica y hacen manejo quirúrgico encontrando un vólvulos gástrico mesentero axial, ¿cierto? Que era el que les había comentado que era más raro. Estos son los mensajes para llevar a casa. Es una patología con un mal pronóstico, con una alta carga de morbimortalidad. Hay que tener un alto índice de sospecha, ¿por qué? Porque el diagnóstico es difícil, ya les había comentado. Miren que no siempre se presentan de la forma clásica y pueden tener únicamente síntomas particulares como el que siempre nos presentan en el día a día. Y como vimos, digamos, no hay imágenes típicas, cada caso fue completamente diferente, las imágenes, todo, las radiografías las reportaban como normales, entonces es muy importante pues conocer qué existe y tratar de siempre tener esa sospecha. Tener siempre la sospecha en los pacientes que vienen con hernia hiatal, ya que esto constituye como tal un factor predisposición
pero que también presente emesis, un dolor abdominal que puede ser irradiado hacia la región anterior del tórax y que tenga distensión abdominal. El diagnóstico precoz es importante y esto nos da para llevar a una descompresión obligatoria rápida del paciente. El TAC de abdomen en este momento, pues para esta patología es el mejor examen a realizar y la endoscopia debe hacerse en forma emergente para evaluar la mucosa y posiblemente definir un manejo quirúrgico o el mismo manejo endoscópico. Les dejo esta que es la foto de la plaza principal de mi natal Málaga. Muchísimas gracias a todos.